Bienvenidos todos a la celebración de esta Eucaristía en este jueves, cuando de manera especial agradecemos este sacramento tan grande que el Señor ha regalado a su Iglesia por puro amor, por pura gratuidad. Es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero es el encuentro de comunidad, es el alimentarnos de la palabra y sobre todo nutrirnos con el pan de la vida. Oramos por ustedes para que, así sea a través de televisión o de medios digitales, no les falte ese pan espiritual que comunicamos en la palabra del Señor y nos alimentemos para alimentar también nuestras familias. Oramos por el eterno descanso de Margarita Rodríguez Balbuena, por la vida y salud de Santiago y Rubiela Incapié y por la salud de Gabriela Trujillo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La bondad y las misericordias de Dios, que no dejan de acompañar la vida personal, la vida familiar, estén con todos ustedes. Reconozcamos ante el Señor nuestros pecados, pidámosle perdón de nuestra debilidad. La fuerza nos viene de Él. Es común escuchar en el sacramento de la reconciliación que el penitente dice: Padre, caí por debilidad. Pues si sabemos que somos débiles, pidamos la fortaleza en aquel que llamamos Santo Fuerte, Santo Dios, Santo Inmortal. La fuerza espiritual nos viene solo de Él y será una verdadera insensatez no acudir al único que nos ayuda a vencer la tentación en el orden moral en que nos pueda venir. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que hiciste a tu pueblo partícipe de la redención, concédenos alegrarnos siempre por la resurrección del Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona.
Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo: «Vosotros sois responsables de lo que os ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Junto a ti, Jesús, estaré. Amigos, el Señor esté con ustedes. Les proclamo parte del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver». Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de «dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver» y eso de «me voy con el Padre»? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: «¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero con poco más tarde me volveréis a ver. Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero ánimo, vuestra tristeza se convertirá en alegría». Palabra del Señor. Seguimos avanzando en esta lectura más o menos continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que como hemos afirmado en otras ocasiones, nos habla de la vida naciente de la Iglesia, de ese cristianismo primitivo que surge en medio de dificultades, de contradicciones, de sufrimientos, pero por eso no deja de emerger. Leamos también las lecturas de hoy en el contexto de los días previos a la ascensión del Señor, que es el próximo domingo, cuando Jesús, en un contexto de despedida, ya empieza a anunciar: es necesario que yo me ausente, el Cristo, para que el Espíritu venga a ustedes. De esto aprendamos a leer los libros y los textos sagrados, no solamente mirando
como el texto literal, sino viendo más atrás de ellos, como qué enseñanzas hay para nuestra vida. De la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, encontramos una gran afirmación, y es que Pablo fue un apasionado, no tiene otro nombre, Pablo fue un apasionado anunciador del Evangelio, de Jesús como el Cristo, Jesús como el ungido de Dios, Jesús como el Mesías profetizado desde siglos atrás, especialmente por los profetas del Antiguo Testamento. Pero nos presenta una dificultad que tiene Pablo. Claro, él era judío y se sentía orgulloso de hablarle a su pueblo, a los judíos. Pero, oh ironía, son los que menos lo escuchan. Y nos dice aquí el relato de la primera lectura que rechazan esa fe en Cristo que anuncia Pablo y que simplemente se oponen y responden con blasfemias. Pablo, en un gesto muy judío, se sacude su ropa, en un dicho, como quien dice, no me preocupo más de ustedes, se sacude sus vestidos y dice, me voy a predicarles a los gentiles, a los que no son judíos, porque ustedes no han valorado, no han apreciado el tesoro de lo que es Jesús, el crucificado, muerto y resucitado, que es capaz de darnos una nueva vida. A propósito de esta lectura, aprendamos cuatro grandes enseñanzas para nuestra vida. Vamos a digerirlas y tratemos de aplicarlas al hoy de nuestro mundo. La primera enseñanza, la dureza del corazón, no es de los judíos hace 2000 años. La dureza del corazón es de personas en todos los estadios de la historia humana. Miren, habrá siempre personas permeables a la fe, abiertas a Dios, abiertas al mensaje salvador de Jesús. Y siempre habrá personas resistentes al mensaje de salvación. Pueden ver milagros todos los días, a domicilio, en su casa, y no van a creer. De manera que no te angusties, no te preocupes demasiado cuando hayan personas que no creen. Eso siempre ha existido. Existe en este momento y probablemente existirá. Padre, ¿por qué la dureza de corazón, resentimientos, falta del amor de Dios, el pecado y una vida desordenada dentro de ellos, o simplemente han creído más en ellos que en la gracia de Dios que obra en sus corazones? Ustedes descubren que mucha gente que en principio era endurecida, con ocasión, y esto es usual, con ocasión de un gran sufrimiento, esa persona abre su corazón, aflora su alma y ella empieza una transformación interior. Hoy, como primera reflexión de cuatro que te quiero presentar, no te escandalices de gente mala. Yo los digo, es porque a veces veo en los católicos mucha ingenuidad. Ay, padre, esta persona ataca a Dios, ataca a la iglesia, ataca a los sacerdotes y ay, yo como que voy a perder mi fe. Entonces yo digo, pero tu fe estaba pegada, era con saliva. Tu fe era de mentiritas, porque si una persona por atacar a Dios, por atacar el cristianismo, el evangelio, la iglesia o el clero, por eso vas a perder tu fe. No, nuestra fe tiene que estar cimentada sobre bases profundas. Siempre han existido defensores y detractores de la fe. Siempre han existido santos y siempre han existido el odio a la fe, por eso son los mártires, el odio a la fe, sienten rabia con la iglesia, eso asúmelo con paz. Mira que la única institución en el mundo que ha sobrevivido 2000 años es la iglesia. Eso indica que es la obra de Dios y no la obra humana. De manera que no te angusties demasiado, todos los imperios con dinero, con ejércitos, miles o cientos de miles o millones de soldados, con poder colonizador porque tienen medios de comunicación social, estrategias para la ideología. Y todos los imperios nacen, crecen, tienen un punto muy alto, la cresta de ola, y empiezan a morir, a deshacerse. La iglesia de Cristo ha pervivido. De manera que, padre, critican, hablan, siempre van a criticar, criticaron al Cristo, no lo van a criticar a nosotros. Que tu fe no dependa de eso, que no tiembles, repito, porque a veces veo en los católicos cierta ingenuidad, cierta ignorancia y se dejan arrastrar.
Siempre habrá maledicencia, maldecir, siempre habrá esta realidad y eso no te puede afectar. Tu fe está cimentada en raíces más profundas y de alguna manera en convicciones más hondas que has adquirido a lo largo de la vida. Pero hay una segunda verdad y es que frente al rechazo que tuvieron los judíos frente a la fe y que blasfemaban y se oponían a Pablo, no, Pablo no se arrugó. Pablo no se achantó, Pablo no se amilanó, simplemente, vuelvo a decir en ese dicho muy judío, unos dicen sacudir el polvo de los pies, aquí dijo sacudir sus vestidos, como quien dice yo no me voy a morir por esto, hay mucha gente a quien anunciarle el evangelio. Y si este grupito de personas, por terquedad, por ignorancia, por soberbia, por no dar el brazo a torcer a la nueva experiencia de Dios que se llamaría luego en Antioquía cristianismo, por no creer en ella, Pablo dice, me voy a anunciarle a los gentiles. Pablo nos muestra algo muy bello que hoy tenemos que tener los seres humanos, parresía. Padre, qué palabra tan extraña, parresía. ¿Qué es parresía? Es fortaleza y libertad espiritual. La parresía te lleva a estar por encima que de las críticas, que de las burlas, que de los desprecios, que de los comentarios desafortunados, que de las polémicas, que de las dificultades que se sufran. He visto muchas personas de buena voluntad. Padre, yo me meto a evangelizar en la parroquia, yo me meto con este grupo apostólico. Viene algún amigo que para él era importante, le critica su actividad apostólica y esta persona se desanima. No merecías anunciar el evangelio, te falta parresía, te falta fuego en el corazón, te falta libertad interior frente a los falsos respetos humanos. Padre, es que hoy el pensamiento es que la iglesia nada. Sí, el pensamiento políticamente correcto hoy es anticatólico. Hoy tú eres anticatólico, eres ecológico, eres antivida y eres antimatrimonio natural y figuras, funges como una persona progresista, de avanzada. Eso se respira en los grandes medios de comunicación social, eso se respira en las leyes, eso se respira en el sistema educativo, eso se respira en la publicidad, en la conversación. ¿Qué es el pensamiento políticamente correcto? El pensamiento creído y aceptado, comúnmente aceptado en un momento histórico de la humanidad. En este momento histórico, hoy ser cristiano y hablar de Cristo es para valientes. Es para personas con coraje. Vuelvo a decirte, amigos, familia, se te van a burlar, te van a despreciar, te van a criticar o alguien te va a hacer bronca. Tu fe no puede estar pegada de nada. Ten parresía, como el apóstol Pablo. No me escucharon los judíos, me voy a los paganos, a los gentiles. El mundo es demasiado grande como para quedarnos en Jerusalén o en las pequeñas colonias judías que había en el Asia Menor. Y nunca olvides esta verdad. No hay verdadero anuncio del evangelio sin cruz. Voy caminando en mis 25 años de sacerdocio y perdónenme que hable de manera personal. Estoy convencido que uno como sacerdote es más fecundo, anuncia mejor el evangelio cuando es más crucificado. Yo me preocuparía si no tuviera ningún problema, si todo en la vida andara sobre ruedas, si todos nos aplaudieran, acogieran, aceptaran. Eso no es un signo verdadero del auténtico profeta. El anuncio fecundo y real del evangelio no está exento de cruz. Si en tu casa todos te valoran, entre tus amigos todos te aceptan y te aplauden, quizás eres un falso profeta. Adaptaste el evangelio al mundo. Pero si tienes detractores, críticos, calumniadores, personas que te fastidian, que se burlan de ti, de lo que sea, créeme, ese es el sentido profundo de la cruz que hay que abrazar y entender que en ella es cuando la iglesia más ha crecido en la persecución y es en la cruz cuando uno más crece espiritualmente en la confianza en Dios. Esto es muy bello y lo digo para todos. Nos van a tocar tiempos o nos están tocando donde ser cristiano
será signo de ser un maldito, un leproso, porque ese es el pensamiento. Y la masa, que es miedosa, no voy a decir cobarde, es miedosa, la masa que quiere pensar como todos para buscar una falsa aceptación, simplemente se aparta, si no tiene una fe profunda, de una fe religiosa tan bella, que predica el amor, el perdón y el servicio a los demás, se aparta de ella por darle gusto al mundo, que es simplemente un pensamiento etéreo que está allí, repito, en las leyes, en la educación y sobre todo en los grandes medios de comunicación social, que te enseñan a pensar como ellos, y si no piensas como ellos, te quieren crucificar, te quieren fustigar. Una tercera verdad, y es muy profunda. Miren, las circunstancias nos cambian la vida. Pablo es el gran apóstol de los gentiles, de los no judíos, pero él en principio no pensó en ir a los gentiles. Son las circunstancias adversas de la vida que la llevan a los gentiles. La madre Laura, nuestra santa colombiana que yo admiro tanto, ella era una excelente pedagoga, escritora, mística, una mujer culta, educada, pero fue la bronca, las calumnias en su tiempo frente al colegio de señoritas que fundó aquí en la ciudad de Medellín a principios del siglo XX, la que hicieron que cerrara el colegio y ella cambiara el rumbo de su vida yéndose a misionar, a evangelizar los indígenas. De las niñas adineradas, de las niñas ricas, de la provincial ciudad de Medellín, comienzos del siglo XX, ella se fue a las selvas a anunciarle el evangelio a los indígenas. Y son las circunstancias de la vida las que nos cambian. A veces nos toca, como Pablo, sacudir el polvo de los pies o de los vestidos. Como dicen las mamás, no gastar pólvora en gallinazos e irnos a anunciar a otros que sí valoran el mensaje de Jesús. Hoy te pregunto, ¿cómo está tu vida? Tú hoy, hace 30 años, hubieras pensado que tu vida estaría enrutada de la manera como está enrutada. Tú hubieras pensado que hubieras terminado trabajando donde hoy estás trabajando. Con las personas con las que estás. Tú pensaste hace 20 años que te ibas a casar con la persona con la que hoy estás casada. Dios nos habla permanentemente en las circunstancias de la vida y descubrimos que se cumple esa famosa expresión: Dios escribe derecho en renglones torcidos. La vida, yo se los digo, y perdónenme, no quiero ponerme como ejemplo, pero lo digo, yo nunca pensé en ser sacerdote, ni de niño ni de adolescente. Fue una crisis acabando mi carrera como abogado que me llevó a apartarme del mundo de la política, del mundo humano, del mundo de las leyes, y me llevó a buscar al único Señor de señores, al gran gobernante del universo, Dios. Yo nunca pensé en ser sacerdote de niño ni de adolescente. Tu vida, ¿cuántas circunstancias? Tú nunca pensaste terminar viviendo en este país donde estás viviendo, en el barrio donde estás, en el trabajo que tienes, el estudio que hiciste. La vida es de circunstancias y Dios va trazando en libertad el destino del hombre. Por eso hoy descubramos que a cada uno Dios nos habla permanentemente en las circunstancias de la vida. Padre, tengo esta persona difícil. ¿Qué me habla Dios? Que seas paciente. Padre, que esta persona no la logro comprender. Padre, qué difícil su temperamento. ¿Qué te pide Dios? Que seas comprensiva con esa persona. ¿Qué me pide a mí Dios cuando me coloco aquí frente a la cámara donde está y miro? ¿Qué me pide Dios? Que les anuncie a Cristo. Que algunos lo recibirán. El que quiera lo recibe bien. El que no, a los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran recibir este mensaje, lo anunciamos con alegría y lo queremos anunciar con fuego, desde la luz que Dios puede colocar en un pobre ser humano. Esta es una verdad muy profunda y me lleva a mí a decirles a ustedes: Dios va guiando tu vida
No te despistes, no pierdas el rumbo. En todo lo que ocurre, lo bueno y especialmente aquello difícil, Dios te habla, recordando la famosa expresión del apóstol Pablo cuando dice: todo en la vida sirve para el bien de aquellos que aman a Dios. Todo en la vida. Dale gracias hoy a Dios por tu vida, lo bonito que tienes, pero dale gracias a Dios por los sufrimientos que hoy tienes, porque de ellos Dios se sabrá glorificar, Dios sabrá sacar bendiciones para tu vida, Dios te está preparando para una bendición inmensa que tú no alcanzas a entender y ahora te revuelcas en medio de ese remolino, de esa tormenta, y luego vas a descubrir: Dios siempre estuvo conmigo. En una cuarta y última palabra, aparece muy en la línea del Evangelio del domingo pasado una promesa bendición. Y es que Jesús, ya tomando el Evangelio y dejando Hechos de los Apóstoles capítulo 18, Jesús habla de su partida, Jesús habla de ir al Padre, Jesús habla de su ausencia para que haya la presencia del Espíritu. Y Él dice: van a estar tristes, pero nos hace una promesa, bendición. Dice: el mundo, si yo me voy, el Cristo, como le estorbo, mi mensaje de justicia, mi mensaje de perdón, mi mensaje de no materialismo, sino de una vida más trascendente, les fastidia, el mundo se va a alegrar y ustedes se van a entristecer. Pero Jesús a sus discípulos, y siéntete tú una discípula, un discípulo del Señor, nos hace este anuncio, esta promesa, bendición para tu vida. Dice: ánimo, tu tristeza se convertirá en alegría. Hoy, cuando yo leo los comentarios en las redes sociales: padre, tengo este sufrimiento, padre, esta hija, padre, esta tía, padre, esta situación en Venezuela, padre, este problema, no sé qué. Yo hoy te digo, no el nombre mío, ¿quién soy yo para decir nada del nombre mío? El nombre de Cristo, tu tristeza se convertirá en alegría. Tu sufrimiento se transformará en bendición. Tu prueba será fortaleza y crecimiento, crecimiento espiritual para tu vida. Esto lo lleva a otra mirada. Y hoy, dale gracias al Señor por esta lectura primera, por este evangelio. Y escucha al Señor en tu vida. Repito, mirando en las redes, la gente sufre su economía, la salud, la vida afectiva, la desarmonía en la convivencia con otros, algún tema de la vida moral. Yo hoy te digo, crees en el Señor, pruébalo, confía en Él, espera en Él. Él se ocupa y preocupa de tus asuntos más de lo que tú crees. Y hoy te pide simplemente que, esperándolo todo de Él, esa tristeza que hoy tienes, créelo, se convertirá en profunda alegría y bendición para tu vida. Amén. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser.
Oremos. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, cantarte un himno de gloria y de alabanza. Señor, Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación, en una única iglesia, y por ella vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra, cantando a una sola voz. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el gran misterio de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia de Medellín, con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles, los mártires, San Juan Bautista de la Salle, el patrono de nuestra parroquia, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ora, ora cada día, ora con confianza, ora en los momentos de triunfo y ora en los momentos de cruz. El Señor te escucha, el Señor está contigo. En esa confianza oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestro mundo, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, tú que has dicho a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y según tu promesa, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Entreguémonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, eres el Cordero de Dios, eres el único que quitas el pecado del mundo.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplique en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Nos preguntan cómo encontrar la emisora Amén Radio, donde tenemos una serie de programas, de canciones, de música, de alabanza, de reflexiones, de programas de crecimiento, sobre todo espiritual y humano, para la pareja y para la familia. Simplemente en Google coloca Amén Radio y allí encontrarás 24 horas de programación católica en calidad digital, para que en cualquier parte del mundo donde estés y tengas el servicio de internet puedas escuchar y disfrutar de nuestra emisora, incluida también la Eucaristía de cada día. Nos despedimos de ustedes, terminamos nuestra celebración y como todos los jueves, apenas terminemos con un canto, entronizamos a Jesús en el Sagrario Expositorio para estar en adoración con Él unos minutos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Nos quedamos con el Señor, acompañamos con un canto. Señor, me tienes ante tu presencia. Con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha hoy, Señor, mi oración que te ofrezco. Hoy, Señor Jesús, úngeme y hazme dócil. Para seguir tu
Bendito, adorado y alabado seas Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Gracias, Señor, solo gracias por el regalo de la vida. Gracias por tantos momentos bonitos, profundos, de encuentro, de amistad contigo. Gracias también por aquellas pequeñas cruces que la vida nos va presentando y que sabemos que muy en el fondo son circunstancias que tú permites para que vamos creciendo cada día. Gracias, Señor, por esta comunidad maravillosa que llamamos la Iglesia, la comunidad de los bautizados, la comunidad de los que caminamos alrededor de la fe en ti, buscando construir el reino de Dios, reino de amor, reino de paz y de justicia en esta tierra. Gracias, Señor, por sentir que a cada momento, en personas, en los carismas que nos das a cada uno, en situaciones particulares, allí nos hablas, allí te glorificas. Señor, danos el regalo de la fidelidad y la generosidad en nuestra vida para que a partir de la misión que a cada uno de nosotros colocas, realicemos tu proyecto y encontremos la paz y la plenitud. Los santos son adelantados a todos los hombres porque ellos vivieron en serio, se tomaron con radicalidad su misión y cumpliéndola ciertamente con cruces, alcanzaron la plenitud de la vida, no solamente más allá de la muerte, el cielo, sino en esta vida, más allá, repetimos, de las cruces, encontraban alegría y plenitud en el cumplimiento de su misión. Bendícenos a todos, Señor, y danos la fortaleza y la paz, la confianza y la alegría para cada día de nuestra vida. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder.